días a todos y todas. Al igual que el resto de mis compañeros, no falo portugués. Lo mismo que nos suele pasar a los argentinos, que somos de hablar rápido. Voy a tratar de hablar lo más despacio que pueda. Y le pido disculpas por no ni siquiera falar el portuñol. Como muy bien Ingrid aclaraba, soy de Argentina, provengo de la ciudad de Rosario y pertenezco a una institución que se llama Programa Andrés Rosario. Y antes de, al igual, reafirmar un poco lo que dijo Graciela, para mí, para nosotros, tiene una enorme trascendencia estar en este momento en Brasil y poder participar de alguna manera, como referenció recién Graciela, de la movilización y el reclamo por el Fora Temer, y que de alguna manera, porque se recupere la legalidad democrática en este país, para nosotros no es menor, para Argentina y para toda América Latina, el proceso que se está desarrollando en todos los campos en Brasil. Así que nada, nuestra mayor solidaridad y compromiso de que de nuestros lugares estar muy atentos a lo que está pasando en toda América Latina. Les decía, yo pertenezco a una asociación civil que se llama Programa Andrés Rosario y voy a tratar un poco, Denis, cuando me convocó, nos convocó como institución, le interesaba que pudiera compartir la experiencia que venimos desarrollando desde hace más de 20 años en la ciudad de Rosario en torno a la asistencia en el campo del uso problemático de sustancias. Y desde una perspectiva que nosotros pensamos el uso problemático de sustancias como una problemática de salud mental. Y también me parecía interesante señalar, antes de escribir parte de la experiencia, desde donde uno piensa los problemas y en función de donde, como uno piensa los problemas, desarrolla distintas acciones para abordarlos. No es neutral el modo en que construimos los problemas. Y en ese sentido yo recuerdo el primer encuentro de Buenos Aires, que tuvimos la oportunidad de realizar el tercero el domingo aquí en Río, cuando había una dinámica que nos preguntaban qué era para cada uno de nosotros la reducción de daño. Y ayer, repasando todas las jornadas, yo recuerdo que había dicho, y lo sigo reafirmando y creo que en eso lo compartimos, que la reducción de daño para mí es política. Básicamente política porque nos parece que claramente la reducción de daño, si hay algo que ha aportado, es un posicionamiento político en torno a cómo pensar el problema. Si bien hoy venimos pensando la ampliación del campo o de los campos en los cuales uno puede trabajar desde la reducción de daño o desde la perspectiva de la reducción de daño, como muy bien se describió ayer, las primeras experiencias fueron en torno a la lucha en el marco del campo del VIH y que después, desde esa perspectiva, desde esa experiencia, lo pudimos ir tomando a otros campos, como en el campo del uso problemático. Y también, en relación a esto, yo quería, porque ayer también me parece, como bien dijo Graciela, hoy Roxana incorpora la posibilidad de pensar los consumos que no son problemáticos. Ayer, también yo un poco quería traer en relación a dónde ubicamos nosotros, y por eso cuando dije recién que ubicamos el problema del consumo dentro del campo de la salud mental, para Argentina ha sido una lucha histórica que este campo de problemas sea incluido dentro del campo de la salud mental y sea incluido dentro del campo de la salud. Ayer me quedé con la sensación, por algunas presentaciones, que parecía que esta problemática que en el campo del sanitarismo o de la salud parecía como que obturaba. Yo ahí quería como tensionar, problematizar, o traer la experiencia argentina. La experiencia argentina en algunos aspectos tiene puntos de contacto con Uruguay en relación a que es un país que, como consecuencia de la experiencia del movimiento de derechos humanos, fundamentalmente creo yo, ha desarrollado y ha desplegado todo un conjunto de legislación claramente de avanzada, claramente de ampliación de derechos, y entre esas normativas que en los últimos 12 años Argentina desarrolló se encuentra la ley de salud mental, que para nosotros ha sido un cambio copernicano,
desde la perspectiva en la que se piensan los problemas de salud mental, y para nosotros ha sido un hito que dentro del campo de la salud mental se haya incluido la problemática. En la ley figura de adicciones, es un término que nosotros, obviamente, hace ya mucho tiempo que dejamos de usar, habla de adicciones y habla también de consumos problemáticos de sustancias legales e ilegales. ¿Por qué para nosotros esto fue un claro avance? Porque del mismo modo que ayer los compañeros de Paraguay referenciaban la organización institucional que tiene el Estado paraguayo para abordar la problemática del consumo problemático y el narcotráfico, Argentina también, a pesar de tener esta legislación que es del año 2010, desde la década del 90, cuenta con una Secretaría Nacional que se llama CEDRONAR, que del mismo modo que lo referenciaban los compañeros de Paraguay, fue creado en la década del 90 para luchar contra el narcotráfico y al mismo tiempo atender, con muchas comillas, a los usuarios de sustancia. La CEDRONAR no fue ni más ni menos y sigue existiendo con algunas reformas, fundamentalmente haber sacado todo lo que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico no hace muchos años, creo que de alguna manera descontaminó la mirada, obviamente que falta mucho aún por hacer, porque como que siguen conviviendo en Argentina ambos modelos. Digamos, el modelo de la ley de salud mental, que ubica el problema del consumo como un problema de salud, que ubica el problema del consumo dentro del campo de la salud. ¿Y por qué para nosotros es importante esto? Porque en tanto la salud lo pensamos como un derecho, es el Estado el garante de estos derechos. Y es el garante de la accesibilidad de la totalidad de los ciudadanos al campo de la salud. Decía que convive esta concepción, que claramente establece la ley de salud mental, convive con la vigencia de la Secretaría Nacional, con la CEDRONAR, que aún cuenta, no con dispositivos propios, pero sí en su gran mayoría, si bien también ha creado algunos dispositivos en los últimos años, propios. La CEDRONAR se encargó de llevar adelante, durante la década del 90 y en gran medida lo sigue haciendo, convenios de asistencia centralmente con comunidades terapéuticas, donde la única terapéutica posible o pensable desde esa perspectiva, que va de la mano o que es, si se quiere, el correlato terapéutico de la lucha contra las drogas, son las comunidades terapéuticas, los monovalentes, que tienen las mismas características en términos de la lógica de funcionamiento que tienen los psiquiátricos. Esta lógica en Argentina, si bien ha avanzado en términos legales, siguen conviviendo. Y se imaginarán que desde hace un año y medio atrás, con un gobierno neoliberal, claramente estamos con serias preocupaciones en cómo va a evolucionar el sostenimiento de esta ley, que hay claros intentos de modificarla, y no es menor que uno de los claros intentos de modificarla tiene que ver con derogar el artículo que incluye el consumo problemático dentro de esta ley. Porque si hay algo que ha avanzado esta ley en reconocer básicamente a los sujetos con problemáticas de salud mental, fundamentalmente como sujeto de derecho. Esto es el gran cambio que ha hecho. ¿Por qué? Porque la lógica de la guerra contra las drogas, la lógica de la terapéutica en comunidad terapéutica y la conceptualización del usuario como adicto, la función central que tiene, que sigue teniendo y que reaparece con mucha fuerza hoy, es ubicar a estos sujetos no como sujetos, sino como objetos. Por el cual podemos, a partir de que estos sujetos no pueden decidir por sí mismos, hay alguien que se arroga la posibilidad de decidir por él, y básicamente lo que esto implica son internaciones compulsivas, son internaciones involuntarias. La ley de salud mental, si hay algo que nos ha dado, son herramientas donde prevé la internación involuntaria, pero claramente acotada en tiempos, claramente fundamentadas en criterios clínicos, sostenidos por equipos interdisciplinarios y controlada por el accionar del Poder Judicial.
Y además plantea la, la necesariedad de un, digamos, de un programa nacional que se ha planteado la inexistencia o no más manicomios en el 2020, programa que obviamente a partir de la asunción de las nuevas autoridades está en serio riesgo, ya que las nuevas autoridades, con algunas modificaciones reglamentarias, han abierto la posibilidad de que se sigan abriendo camas de internación, básicamente en el campo de lo privado. Este es más o menos el panorama. Argentina, al igual que Brasil, es un país federal donde las provincias tienen autonomía relativa para desarrollar sus distintas políticas. La ley de salud mental, a diferencia de otras leyes, es una ley de orden público, lo que implica que tiene vigencia en todo el territorio de la nación. Santa Fe, particularmente, tiene una historia en el campo de los procesos de manicomialización. Rosario está en la provincia de Santa Fe, perdón, por ahí. Y tiene una larga tradición en el campo de los procesos del colectivo de trabajadores de salud que vienen trabajando en el proceso de manicomialización. Es una provincia que mucho antes, en la década del 90, pudo dictar una ley de salud mental que sirvió, como otras leyes provinciales, como fundamento a la sanción de la ley nacional. Llevó adelante un proceso interesante de manicomialización, fundamentalmente de su manicomio mayor, que es el de la colonia de Oliveros, que llegó a tener alrededor de 1.500 usuarios alojados ahí. En la actualidad está alrededor de los 300. Y digo esto para contextualizar en el contexto en el que nuestra institución viene desarrollando sus actividades. Programa de Andrés fue la primera comunidad terapéutica en Argentina y se crea la filial en Rosario en el año 93. Y rápidamente se desafilia de la institución madre, básicamente por claras diferencias en relación a cómo pensar el abordaje en el consumo problemático. Y es desde aquel momento, que hace ya más de 20 años, venimos desarrollando un proceso largo, lento, que nosotros de alguna manera lo resumimos en unas jornadas nacionales que venimos haciendo ya hace 5 años, donde intentamos actualizar las prácticas en el campo de la salud mental y el consumo problemático y el abordaje del consumo problemático, que nosotros denominamos y entendemos que es el proceso que viene realizando nuestra institución del estigma a la producción de subjetividad. Y esto tiene que ver, yo les decía, no es ingenuo de cómo pensamos los problemas, el modo que después lo vamos a abordar. Como bien se dijo acá, en el contexto en el que vivimos, fundamentalmente un contexto neoliberal, donde los modos de intercambio entre los sujetos están básicamente regulados, entre comillas, por el intercambio de objetos, el consumo aparece como decía Roxana, todos somos consumidores de alguna u otra manera de algo. Y como claramente lo dijo Roxana, no todos los consumos son problemáticos. Nosotros venimos desarrollando una experiencia de trabajo, de abordaje, en el campo de los consumos problemáticos, entendiendo que la reducción de daño es una perspectiva política, técnica, clínica, que nos permite trabajar desde una perspectiva de producción de subjetividad, en el cual alguien que puede llegar a tener un problema de consumo en un momento determinado de su vida pueda ser asistido por dispositivos que básicamente atienden a la singularidad de ese caso. Como muy bien también se dijo ayer, creo que Esperanza, el desafío que venimos desarrollando es poder pensar dispositivos que básicamente atiendan a la singularidad de los sujetos. No, a diferencia de lo que plantea la terapéutica, de la comunidad terapéutica y del abstencionismo como modo de abordaje, donde el modelo es único, igual y para todos, donde se borran las singularidades, la reducción de daño y la posibilidad de pensar que, al que digamos, si todos consumimos y no todos al consumir tenemos algún consumo, puede ser problemático, ese consumo hay que analizar en situación y en contextos y en el momento histórico que una persona se acerca a alguna de nuestras instituciones o al sistema de salud, cuál es el dispositivo más adecuado para llevar adelante. Esto tiene que ver
también, yo le decía que para nosotros es muy importante ubicar la problemática del consumo en el campo de la salud, y básicamente nosotros también la salud en términos macros, digamos, si se quiere, está hegemonizada por el discurso médico hegemónico, que también, de algún modo, borra las singularidades de las personas, y que una gran función que ha tenido, que tiene la medicina clásica, es que desubjetivar a los sujetos a partir de nominarnos, a partir de, o de identificarlos a partir de alguna patología que tiene. Este es el riesgo también y la tensión que existe al incorporar la problemática del consumo problemático en el campo de la salud. Pero bueno, nosotros pensamos las problemáticas de salud como nos enseñaron algunos viejos sanitaristas argentinos, como Florián Ferrara, que pensamos a la salud y en función de pensar la salud de esta manera, intentamos pensar los dispositivos de asistencia como la capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan la vida. Y que no se trata de eliminar microbios, ni de enseñarle a la gente cómo tiene que vivir, ni de alcanzar un estado imposible. Se trata de la capacidad de luchar, de la capacidad de desear, de la capacidad de cambiar lo que produce sufrimiento, lo que limita la vida. Para eso es necesario asumir el protagonismo de la vida, y ese protagonismo necesariamente siempre es con otros. Esta definición de salud, que los sanitaristas argentinos, al menos nosotros, nos han legado, nos permite pensar los modos de abordar la problemática de salud mental y de consumo problemático. A partir de algunas cosas que hice acá, Florial, donde cuando alguien tiene un problema de consumo, hay algo de la limitación, o que el consumo se ha convertido en un problema para ese sujeto, hay algo de la limitación de la vida de ese sujeto, pero que puede ser en un momento puntual y temporal. Que no se trata que nosotros le tengamos que enseñar a otro cómo vivir, si esto quiere decir si está bien o mal consumir. Estos en todo caso son decisiones de la esfera privada, individual, de cada uno, y la responsabilidad que cada uno asume de tomar acciones con su vida. Desde esta concepción nosotros venimos diseñando dispositivos que básicamente se sostienen en tres ejes desde lo que podemos denominar la clínica, que tiene que ver con el cuidado de sí, que tiene que ver con la autonomía, y que tiene que ver con la sustitución de las lógicas manicomiales. Porque otra cosa que me parecía necesario resaltar, que es el lugar que ocupan las drogas y los consumos problemáticos, que la conceptualización de las drogas y de la adicción como tal, tiene claramente una función política, que es la de segregar y expulsar a aquellos que para algunos están de más en la sociedad. Digo, viene a cumplir una función, digo, a cumplir entre comillas, similar a lo que en distintos momentos históricos han ocupado distintos colectivos. Sí. Entonces, por eso nosotros decimos que la reducción de daño es una respuesta eminentemente política, porque lo que nos brinda la reducción de daño es la posibilidad de pensar de qué manera construimos trayectos de vida de los sujetos atravesados por distintos consumos, que no los sigan arrojando o que no los expongan a situaciones de lo que yo recién decía, lógicas manicomiales. Que las lógicas manicomiales no son otras lógicas que la que reproducen la segregación. Segregación que se da en las personas que consumen desde la familia, desde el trabajo, desde sus ámbitos de convivencia, que son las primeras instancias en las que se produce la segregación. Y es donde comienza, esto lo aprendimos de Fernando Ulloa, un psicoanalista argentino, donde él plantea que los procesos de manicomialización no pasan por cerrar el manicomio solamente, o en este caso cerrar las comunidades terapéuticas. Porque el proceso de manicomialización se da cotidianamente, y es ahí es donde debemos intervenir los equipos de salud para no reproducir estas lógicas, de las cuales estamos todos atravesados de reproducirlas. Entonces, digo, decimos, sustitución de lógicas manicomiales, cuidado de sí y autonomía. Son los tres grandes ejes con los cuales trabajamos. Y para cerrar,
tirar dos ideas más que venimos desarrollando, ya que nosotros, si bien somos una organización de la sociedad civil, no nos pensamos, venimos articulando fuertemente con el Estado, venimos articulando fundamentalmente en un modelo de gestión de los dispositivos que nosotros denominamos cogestión, y que tiene que ver también, al ubicarnos en el campo de la sociedad civil, ubicar a lo público, que lo público no es solamente lo estatal, sí, nos ubicamos dentro del campo de lo público no estatal, a partir de las experiencias de las distintas organizaciones del campo de la sociedad civil, que en primera instancia hemos logrado agendar problemáticas al Estado, y que en segunda instancia, a partir de un saber hacer, de un recorrido en distintos campos, pensamos que son los mejores modos de gestionar articuladamente con el Estado. Donde el Estado no se responsabiliza de sus funciones básicas y esenciales, en este caso, por ejemplo, de la salud, de garantizar el derecho a la salud. Lo que nosotros sí pensamos es que en esta universalidad del acceso al derecho a la salud y en esta lógica del Estado y del Estado moderno, que es el que aún con sus dificultades y vicisitudes sigue funcionando, tiene la gran dificultad de poder singularizar distintos colectivos. Y la dinámica de la cogestión, de la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil como las nuestras, lo que permiten, a nuestro entender, es generar condiciones de posibilidades y dinamismo tal que permitan ir adecuando los dispositivos a las necesidades de los usuarios, y no que los usuarios, como históricamente, tengan que adecuarse a las condiciones de los dispositivos. Esto es... Esta es la idea con la cual pensamos los dispositivos. Venimos desarrollando 4 dispositivos de cogestión desde el año 2010. Pero bueno, cierro acá para que los compañeros puedan compartir sus exposiciones. Muchas gracias.